Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Hoy, primero de abril, y desde este momento el equipo periodístico de Voces del Senado le trae la información completa de lo que sucede allí en el mundo legislativo. Soy Carlos Alberto González, periodista de esta mesa de trabajo de Voces del Senado, y en cabina me acompaña nuestro director Diego Fernando Monroy, a quien saludamos y le damos un feliz retorno. Usted andaba por México, Diego, cuéntenos algo, muy buenos días. Carlos Alberto, un saludo fraternal para usted y para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia que se conectan a través de las 51 frecuencias a nivel nacional. Y sí, señor, estábamos en el Distrito Federal de México, en el Encuentro de Medios Legislativos de América Latina y el Caribe. Allí intercambiamos experiencias y trajimos también productos para aplicar en todo el tema de la comunicación legislativa y pues para mejorar todo el tema de las comunicaciones en el Congreso colombiano. Quiero hacerle una extensiva invitación a usted y a todos los oyentes para que nos sigan desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de las redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter y en Instagram somos @senadogopco. Usted ya descargó la aplicación Mi Senado, me imagino. Claro, Diego, y nos ha ido muy bien a todos los de la Oficina de Prensa del Senado, también a los que nos han colaborado bajando esta aplicación, a la misma ciudadanía, para que hagan seguimiento, como usted lo decía también, a las audiencias y a los debates que se realizan allí en el Congreso. Más de 15.000 descargas de la aplicación Mi Senado, ustedes podrán encontrar allí la agenda legislativa, podrán ver las plenarias a través de la aplicación, podrán hacer veeduría ciudadana para que ustedes sigan ahí si está o no está su senador, y también podrán participar de manera activa, Carlos Alberto, votando los proyectos que se votan en ese momento en la plenaria del Senado, y podrán participar de manera directa allí enviándole mensajes a los senadores. Así es, y recordamos que Voces del Senado es una propuesta de la mesa directiva en la presidencia de Estado Oscar Mauricio Lizcano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la secretaría general Gregorio Elhash Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamanca Rají. Este programa es bajo la dirección de quien les habla, Diego Fernando Monroy, la producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres, y en la coordinación nuestra bella Marixa Pardo. Aquí están los titulares en este sábado en Voces del Senado. Proyecto de ley que crea la doble instancia para aforados pasa a debate en la Comisión Primera. El Congreso en pleno eligió al general en retiro de la policía Oscar Naranjo como nuevo vicepresidente de Colombia. La economía colaborativa se abre paso entre los negocios tradicionales. Acá les contamos en qué consiste. Avanza la ley que castiga con cárcel a los candidatos que violen los topes electorales. Piden mejorar la contratación de funcionarios SENA, quienes laboran por prestación de servicios y cumplen funciones de empleados de planta. Derecho al trabajo exigen las personas dedicadas a la tauromaquia y la pelea de gallos. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para la erradicación de cultivos ilícitos? Inquietud de la Comisión Segunda. La senadora conservadora Nidia Marcela Osorio plantea alternativas de solución para reparar a las mujeres víctimas del conflicto, capacitarlas y ayudarlas a generar empleos. Denuncian en Venezuela presencia de guerrilleros de las FARC y caletas con armas de este grupo insurgente. Senadora Rosemary Martínez solicita a las autoridades contemplen iniciar investigación para esclarecer supuesto maltrato del concejal del Tolima a su pareja. Celebran arrolladora votación en Cajamarca, Tolima, en contra de la explotación minera. Bienvenidos a Voces del Senado. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Iniciamos esta emisión de Voces del Senado en este primero de abril, Carlos Alberto, con una noticia bastante importante para el país. Ya se conoce quién va a ser el reemplazo del saliente vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Así es, Diego, pues se trata nada más y nada menos que del general Oscar Naranjo, el mejor policía del mundo, catalogado en el 2010, un hombre que además venía ejerciendo también labores de negociador con el gobierno en la mesa de negociaciones allí en Cuba, y ha ocupado pues a lo largo de su carrera como policía, pues ocupó cargos muy importantes, y ahora pasó de policía
a ser el vicepresidente de los colombianos. Pues le cuento, Carlos Alberto, que el Pleno del Senado lo eligió y ya lo posesionó el presidente Juan Manuel Santos el pasado jueves en la mañana y ya está iniciando a ejercer sus funciones. Las reacciones en contra y a favor las tiene Melisa Pestana. Gracias, compañeros. Con 55 votos del Senado y 113 de Cámara se eligió al nuevo vicepresidente de los colombianos. Hacemos un arqueo de la hoja de vida del exgeneral de la policía, Óscar Naranjo. Recordemos que ocupó este cargo entre mayo de 2007 y junio de 2012. Naranjo expresó sus palabras de agradecimiento e indicó que luchará por rescatar la seguridad del país y la erradicación de cultivos ilícitos de droga. Bueno, estoy agradecido con los colombianos, estoy agradecido con los partidos políticos, con el Congreso de la República que ha acogido mi nombre. Y particularmente estoy agradecido con el señor presidente de la República, que estimó que para este momento de su gobierno yo era la persona indicada. Por delegación presidencial, como ha sido costumbre, donde el presidente de la República responsabiliza al vicepresidente de unas tareas específicas, yo me ocuparé de la implementación de los acuerdos, me ocuparé de temas de seguridad ciudadana, de política antidrogas y lucha contra el crimen organizado y la protección de los defensores de derechos humanos. Estamos frente a una oportunidad histórica que se creó a partir del acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC. Por primera vez, los colombianos vamos a tener, como la estamos teniendo, la oportunidad de llegar al territorio ya sin un conflicto armado con las FARC, para que la presencia institucional sea integral y permanente, y para que los campesinos puedan recibir posibilidades de sustitución de cultivos, pero al mismo tiempo, para quienes no quieran abandonar esa actividad ilícita, la erradicación forzosa se mantiene. Algunos senadores estuvieron en desacuerdo, como es el caso del senador Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático, quien, aunque expresó palabras de gratitud, no estuvo de acuerdo con su elección. Hacer este corto comentario a manera de constancia y que no tiene que ver con el tema legal que se discute. Yo tengo aprecio por el general Naranjo y por su familia. Tengo gratitud por él. Ayudó en avances que Colombia obtuvo en el gobierno que presidí, en la lucha contra el narcoterrorismo. Pero tengo total desacuerdo con lo que ha ocurrido en este gobierno. Se pasó de la lucha contra el narcoterrorismo a la permisividad. Siempre fue un tema que las actitudes de quien me acompañó como ministro de Defensa y hoy presidente de la República no nos permitieron anticipar. Por esta razón, tengo que expresar que no obstante haber promovido al general Naranjo a director de la policía, haberlo nombrado director de la policía, pasando en la carrera por encima de 9 generales con mayor antigüedad, lo que ha ocurrido en el gobierno Santos me impide, no obstante, mi gratitud al general y mi aprecio a él y a su familia, me impide acompañarlo para que sea vicepresidente de la República. A diferencia del senador Uribe, el congresista liberal Juan Manuel Galán expresó que Naranjo cuenta con todas las credenciales y experiencias para asumir el cargo. Pues me parece que es una persona con una amplia trayectoria que viene a ocupar un cargo para hacer una labor especialmente dedicada a la seguridad ciudadana, con su experiencia como policía, con su experiencia de director de la policía. Tiene todas las credenciales, el conocimiento, la autoridad para trabajar a fondo este problema que está afectando a millones de ciudadanos en Colombia, el atraco callejero, de las bandas de microtráfico, de las estructuras criminales que actúan en el transporte público y que tienen acorraladas a muchos ciudadanos en las ciudades por el actuar de estos criminales. De modo que vamos a acompañarlo en la agenda que proponga relacionada con este tema de seguridad ciudadana. Otro de los congresistas inconformes fue el senador del Centro Democrático, Jaime Amín, quien indicó que pese a que Naranjo cuente con cualidades personales, ellos deben ser coherentes con los ideales de su partido. Porque el partido quiere ser coherente y no ayudar a elegir un hombre que pese a tener unas calidades personales que el país aprecia, entrará a formar parte de un gobierno absolutamente cuestionado y que para nosotros cada día se hace más ilegítimo, menoscabando la representación popular que obtuvo en urnas. Nosotros dejamos una constancia que es muy clara. El numeral tercero del artículo 25 de la ley quinta del 92, que es la que regula todo lo atinente a los procedimientos de elección del reemplazo del vicepresidente, no está siendo tenido en cuenta, amén de mi condición de vicepresidente de la Comisión de Acreditación. No firmé, fui el único que no firmé el informe, porque creo que hay serias reservas, no frente a la persona, sino frente al mecanismo de elección que va a proceder el Congreso.
Las noticias legislativas en Voces del Senado. Diego, y mire esta nueva manera de contratar un bien o un servicio en nuestro país que se está abriendo paso y que está de verdad trayendo o teniendo muchos seguidores. Por ejemplo, si usted quiere contratar los servicios de un electricista, puede acudir a su teléfono móvil y a través de la geolocalización puede contratarlo directamente. Carlos Alberto, eso es una buena noticia porque es una nueva manera de encontrar servicios que permiten que no haya intermediarios y que los profesionales que ofrezcan estos servicios solo puedan hacerlo a través de la red social. A esto se le llama economía colaborativa. Andrea Hernández tiene los detalles sobre esta interesante noticia. Paso a segundo debate, el proyecto de ley de la economía colaborativa digital SD. Esta será incluida dentro del ordenamiento legal colombiano. La iniciativa define a las SD como todas aquellas actividades económicas mediante las cuales se comparten e intercambian bienes y servicios a través de plataformas digitales que ponen en contacto directo al cliente con el proveedor. El autor de este proyecto fue el senador Andrés García Zucardi, quien piensa que esta es la mejor forma para que Colombia se modernice. Es un gran logro porque el Congreso le está cumpliendo al pueblo colombiano. La economía colaborativa hoy es una de las mejores maneras de financiar y de cofinanciar cualquier clase de proyecto. Es decir, se puede entender que la economía colaborativa es como la evolución del cooperativismo en el mundo. La economía colaborativa consiste en aprovechar todas esas herramientas que brinda el Internet para actividades económicas. Entonces, es una gran noticia. El Congreso de la República la está cumpliendo a la gente. Estamos apoyando ese proceso tan importante de modernización del Estado y de la economía colombiana. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Carlos Alberto, le cuento a usted y a todos los oyentes que la Comisión Primera del Senado aprobó en un debate un proyecto de ley que reforma parcialmente el sistema electoral y castiga a los candidatos y gerentes de las campañas cuando existan violación de los topes de financiación de las mismas. Esto está de moda, ¿no? Ha pasado varios temas importantes con esto, en donde se ven involucradas empresas internacionales que habrían ofrecido dinero para colaborar en las campañas presidenciales en 2010. Claro, y es un dato además, Diego, que tienen que tener muy en cuenta los que hacen política, los que ejercen política y los que vienen ahora en estas campañas próximas a elegir también no solo el presidente, sino también los nuevos miembros del legislativo. Pues le cuento que María Isabel Díaz tiene los detalles de esta importante noticia que va a controlar mucho más el gasto en las campañas electorales. En tercer debate, la Comisión Primera del Senado aprobó un proyecto de ley que reforma de manera parcial el sistema electoral y que además castiga con cárcel a los gerentes de campaña y candidatos cuando se demuestra una violación de los topes de financiación de la misma. Esta ley también plantea que la violación a los topes electorales y la financiación ilegal dejarán de ser una infracción administrativa para convertirse en un delito sancionado severamente con privación de la libertad. Para el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, se trata de una herramienta contundente en la lucha contra la corrupción. Con este proyecto se han incrementado las sanciones por la comisión de delitos electorales y se han introducido o se han creado nuevos delitos. Uno de ellos, por ejemplo, la violación de los topes electorales, que antes era simplemente una infracción administrativa, y de igualmente la financiación de las campañas con fuentes ilícitas prohibidas por la ley, también ahora se sanciona penalmente, pena de cárcel. Este proyecto de ley pasará a último debate y de ser aprobado, se constituiría como el marco jurídico para las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Diego, y el congresista Alexander López Maya del Polo Democrático hace parte de un grupo de 5 senadores que vienen haciendo un seguimiento a estos acuerdos laborales entre el SENA y el Sindicato de los Trabajadores, el cual busca el ingreso de más de 3.000 empleados que se encuentran tercerizados en la entidad. Billy Beltrán nos cuenta más detalles. Mejorar las condiciones laborales de los contratistas que laboran en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, permite una educación técnica y tecnológica de la mejor calidad. Esto repercute en los aprendices que se forman en esta entidad y por lo tanto mejora la calidad de vida de aprendices y funcionarios, indicó el senador Alexander López. Dentro de los puntos y aspectos fundamentales está la incorporación de 3.000 nuevos funcionarios al SENA,
dentro de los 30.000 funcionarios que están hoy tercerizados por esta entidad. Además de esto, se está hablando de buscar el mejoramiento de las condiciones del SENA para la mejor atención de los estudiantes y salir así pues a una vida laboral en unas mejores condiciones profesionales. Y se acuerda también en esta comisión de seguimiento que para el mes del año 2018 pues se concreten estos 14 puntos del acuerdo a efectos de garantizar no solamente los derechos de los trabajadores, el fortalecimiento del SENA, sino también mejorar las condiciones, la pertinencia y la calidad educativa de todos los estudiantes que están hoy en el SENA. Senador, ¿es posible, según lo que dijo hoy el director, que sí se puedan ingresar esas 3.000 personas que están tercerizadas en el proceso que se viene adelantando hace tiempo? El acuerdo es que las 3.000 personas entren gradual, 1.000 por año. Eso significa entonces que en un tiempo de 3 años estarán ingresando esas 3.000 personas por un concurso que tiene que adelantar la función pública, y en ese objetivo pues se va a mejorar la condición de más de 3.000 trabajadores, como también 3.000 familias que se verían beneficiadas con este acuerdo y con esta decisión que se ha tomado desde el SENA. Último, senador, ¿cómo se puede conjurar la tercerización en Colombia? Bueno, la tercerización es prohibida en Colombia y además en los convenios con Naciones Unidas a través de OIT se elimina toda forma de tercerización. Desafortunadamente en Colombia, como siempre, se viola la Constitución, violan los acuerdos internacionales y desde el mismo estado donde más se terceriza. Así pues que lo que tenemos que hacer es tener gobiernos serios, gobiernos decentes, que cumplan los derechos de los trabajadores y eliminen de una vez por todas la tercerización de más de 7 millones de trabajadores que en Colombia hoy están bajo esta modalidad perversa. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Carlos Alberto, y le cuento que en el Congreso existe un senador que apoya a toreros, a la comunidad fanática de la tauromaquia, galleros que piden derecho al trabajo y el respeto a la cultura que se ha pasado de generación en generación, y que de estos eventos no solo viven los organizadores, sino también muchas familias que dependen económicamente de estas actividades y que se le está negando la posibilidad de llevar un diario a su familia. Un tema bastante polémico porque existen dos puntos de vista. Están los que tienen que ver con las organizaciones animales que están en contra del maltrato animal, y también de aquellas personas que viven económicamente de estos temas. Pues así es, Diego, se ha dado esa polémica y las autoridades están tratando ya en instancias jurídicas pues tratar de mediar para ver a quién le dan la razón. Pero de todos modos, por esta, la suspensión de estos trabajos, como la tauromaquia, también la pelea de gallos, se afectan muchas, pero muchas familias. Si usted tiene alguna opinión, puede colocarla a través de nuestras redes sociales, @senadogopco, hablando sobre este tema polémico. Pero mientras tanto, Carolina Martínez habló con este legislador que busca mirar cómo se puede proteger los derechos de estas personas. Por ello, el congresista Guerra radica este proyecto que respalda a estas sociedades y el cual busca mantener estas tradiciones de las cuales dependen muchas familias. Soy el defensor número uno de todas las tradiciones culturales en Colombia. Por supuesto, entran allí las riñas de gallo, las corridas de toros, las corralejas, el coleo, todas estas expresiones culturales que están arraigadas en nuestro país desde la fundación misma de Colombia. Entonces, me parece un atropello de algunos colegas querer hacer un proyecto de ley para abolir todo esto a nivel nacional. No lo vamos a permitir, yo no lo voy a permitir, presentaré ponencia negativa ante muchos colegas para impedir que este atropello con todas estas personas que de alguna forma viven de eso, otros lo toman como esparcimiento, otros trabajan de forma indirecta, otros directa, en fin, es una forma también de empleo de trabajo y son tradiciones que hay que respetar. En la costa caribe y en Colombia yo creería que hay más de 2 millones de galleros, taurinos, también aficionados a las corralejas, al coleo y a todas estas expresiones culturales que tenemos que defender. Yo me declaro un defensor número uno de ellos, sé que ayer estaban protestando, los apoyo y tienen total respaldo aquí en el Senado de la República, porque creo que estas expresiones expresan lo que es Colombia también. El conocido torero Moreno Muñoz, representante de este gremio, pide que el gobierno nacional les escuche para que conozcan cómo se lleva esta fiesta taurina. Indica además que si se debe modificar aspectos de esta actividad, ellos están dispuestos a hacerlo. Este plantón que hemos hecho el día de hoy, y la manera de llamar la atención es como siempre lo hemos hecho, de una manera culta y educada, totalmente contrario a la manera de manifestarse
violentamente como lo hicieron los antitaurinos el día de la reapertura de la Plaza de Santa María. Creo que los taurinos merecemos también ser escuchados. Somos parte de esta sociedad, pertenecemos a esta ciudad. Somos una sociedad pluricultural que debemos una tolerancia y un respeto a las diferencias. No podemos venir a imponer o a prohibir con estos proyectos de ley que lo único que buscan es desconocer un sector de esta sociedad y que nos buscan dejar sin trabajo, nos buscan dejarnos sin nuestra identidad y sin nuestra cultura. Están violando nuestros derechos fundamentales a elegir profesión u oficio o a la libre expresión artística. García, Realpe, Galán están instalando proyectos los cuales lo único que buscan es erradicar completamente la tauromaquia y dejarnos no solo a las personas que vivimos directamente de la tauromaquia, sino a los que viven indirectamente de ella, porque el toreo genera empleo. El torero Moreno Muñoz cuenta a Voces del Senado los cuidados que se tienen con estos animales que son empleados en las corridas de toros. Estamos hablando de dañar el medio ambiente, porque en las dehesas taurinas no solo habita el toro de lidia, habitan infinidad de especies que coexisten con el toro gracias a las corridas de toros y gracias a que ese toro es criado en las ganaderías con todos los cuidados. Vive 4 años, se le tiene con los mejores pastos, se le da concentrado, vive a campo abierto, vive libre, vive salvaje. El agua de él tiene que ser muy cuidada porque son animales delicados, no pueden consumir cualquier tipo de agua porque se enferman inmediatamente. Durante el proceso de su vida, sus 4 años de crianza, tienen cuidados veterinarios. Hay veterinarios que les están cuidando, que les están vacunando, que los mantienen muy controlados. Ellos se mueven mucho en el campo porque necesitan musculatura, necesitan estar muy fuertes para llegar a la plaza. Una vez llega este proceso, viene a la lidia como tal, que son 15 minutos en los cuales él pelea por su vida, en la cual tiene la oportunidad de salvarse, porque si es un toro muy bravo y excepcional, el toro no muere. Y eso desmiente completamente ese argumento de los taurinos de que disfrutamos con la sangre. Si disfrutamos con la sangre, no inultaríamos toros, así de sencillo. Fabián Moreno, quien representa a la comunidad gallera, dice que esos animales no tienen otra función, sino la de las peleas de gallo. Esta especie, como los animales utilizados para la tauromaquia, no tienen otra finalidad. De no ser así, estas especies están en peligro de extinción. Es precisamente lo que queremos hacerle la pedagogía y la socialización. Nosotros estamos peleando por una especie que está en vía de extinción si se nos llega a prohibir esta actividad. Estos animales, esta es su naturaleza, es su código genético. Ellos se enfrentan, el tema del dolor es equivocado. Aquí se han dicho muchas mentiras alrededor del animalismo, pero pues resulta que el animalismo y algunos congresistas se han contagiado también de esto, han tomado su doctrina animalista como eso, como una ideología, ya casi parecen una religión, no quieren escuchar a los demás. Nosotros también somos colombianos, nosotros también tenemos algo que expresar y enseñarles sobre esta ave que ninguno otro la conoce como la conocemos nosotros. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Diego y oyente, les cuento que la Comisión Segunda del Senado de la República escuchará en debate de control político a los ministerios y entidades encargadas de la erradicación manual de los cultivos ilícitos, que usted sabe, Diego, que generó también polémica porque las cifras de cultivos ilícitos aumentaron considerablemente. Y también ha generado polémica, Carlos Alberto, el tema de la fumigación con glifosato, que quiere ser reemplazada por la erradicación manual. Dicen ellos que este químico que se utiliza para prever que no existan cultivos ilícitos afecta no solo a los campesinos, sino también los cultivos legales que tienen en algunas regiones del país. Pero dejemos que María Isabel Díaz, nuestra periodista, nos cuente más detalles. Para conocer de primera mano por qué se ha dado un incremento tan significativo en el número de cultivos ilícitos en el país, la Comisión Segunda del Senado acogió la propuesta del congresista Jimmy Chamorro, en la que pide que todos los ministros y las entidades que actualmente trabajan en planes para erradicar manualmente los cultivos acudan a un debate de control político. Lo que hemos visto es que los cultivos ilícitos han crecido en Colombia. El gobierno obviamente presentó alternativas, no solamente frente al tema de la erradicación manual, sino otras a través del cual se iba a seguir combatiendo el narcotráfico y concretamente los cultivos ilícitos. Sin embargo, encontramos que al día de hoy tenemos 188 mil hectáreas cultivadas con coca en Colombia. Es una cifra alarmante. Y en ese orden de ideas, hemos citado al gobierno nacional para que le responda al Congreso por intermedio de la Comisión Segunda del Senado acerca de el por qué se ha dado este incremento tan notable, pero especialmente cómo combatir entonces los cultivos ilícitos, si vamos a volver a emplear la aspersión, si aún sigue vigente el informe de la Organización Mundial de la Salud y qué otro tipo de métodos va a emplear para combatir de manera eficiente, como nunca lo ha hecho, los cultivos ilícitos en Colombia. El senador Jimmy Chamorro aseguró además que Colombia volvió a ocupar el primer puesto como cultivador de coca. Aún hace falta definir la fecha en la que tendrá lugar este debate de control político.
Las noticias legislativas en Voces del Senado. Y continuamos con toda la información en esta mañana de sábado en Voces del Senado. Es hora de hablar de las mujeres víctimas del conflicto, Carlos Alberto. Ellas son pieza clave para la reconstrucción de una paz equitativa. Y le cuento que los abusos sexuales, el maltrato verbal y físico, la discriminación racial, cultural y de género han dejado cientos de secuelas en estas mujeres que injustamente han sido víctimas de la consecuencia de la guerra en nuestro país. Así es, Diego, y muchas de estas mujeres han levantado su voz pidiéndole a los dirigentes políticos ayudas económicas, también psicológicas, laborales, para así poder alcanzar sus sueños más anhelados. Pero dejemos que Melissa Pestana nos cuente más detalles sobre esta información. Buenos días, compañeros. Dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los puntos principales que se encuentra en este proyecto es la reparación de las mujeres víctimas del conflicto. El gobierno colombiano busca darle prioridad y un trato especial a aquellas mujeres que han sufrido ataques de violencia, marginación y discriminación. La senadora Nidia Marcela Osorio se pronunció al respecto y pidió ayudas colectivas tanto al gobierno como al SENA, donde se ejecuten proyectos reales y respeten las leyes ya establecidas que otorgan derechos como pensiones y trabajos a mujeres de las zonas rurales, de donde provienen las mayorías de las víctimas. La ley 731 del año 2002, la cual protege a la mujer rural en cuanto a los riesgos laborales, para que ellas tengan posibilidad en un futuro de una pensión y tener una atención a la salud. Pero son leyes muertas que hoy no se aplican. Debemos entonces, porque la mayoría de mujeres rurales son las más afectadas por la violencia, que las leyes que hoy existen se cumplan. Y sin duda alguna, llegar realmente con todo lo que se ha hablado en materia de conocimiento y de capacitación, que el SENA realmente, pero de manera colectiva, no individual, capacitemos a nuestras mujeres de acuerdo a la vocación económica de cada región. La senadora Nidia indicó que se necesita invertir buenos recursos en estrategias y elaboración de empresas, donde se lleva a cabo capacitaciones con el fin de que las mujeres víctimas del conflicto puedan formarse, con el tiempo vincularse a un trabajo donde generen sus propios ingresos. Y debemos ayudarlas a crear esas asociaciones para que en el desarrollo rural integral, que es la columna vertebral de los acuerdos de paz, realmente hayan recursos que apoyen los proyectos productivos que les permitan a ellas tener un verdadero empoderamiento económico. Desde que la mujer no tenga empoderamiento económico, no va a salir de la pobreza y va a padecer la violencia intrafamiliar, la violencia de sus esposos. Nosotros debemos entonces salir adelante, que tengamos independencia económica y así vamos a tener un gran autoestima y recuperarnos. A todas estas mujeres que han sido maltratadas y víctimas de la violencia, poder salir adelante. Son retos difíciles, pero que con planeación, disciplina y recursos y conocimiento lo podremos lograr. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio pública, finaliza una emisión más de Voces del Senado. Los invitamos a consultar en nuestra página web www.senado.gob.co, también a ver el noticiero del Senado en el canal Caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche y asimismo a seguirnos a través de las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter @senadogobco. Recuerde, Carlos Alberto, usted y todos los oyentes que este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia. Y si usted desea ampliar más información, puede escribirnos a vocesdelsenado@senado.gob.co y también pueden seguirnos a través de la aplicación Mi Senado. Un feliz sábado para todos y los esperamos mañana a partir de las 7:30 de la mañana con toda la información legislativa en el Senado de la República. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.